That's the only thing I don't like about streaming on Twitch Studio. Sorry. It's because I had to set up the camera in the middle of the stream. But anyway, I think it looks good. So let me take a seat. Make sure that everything's okay. And hi, welcome. I'm gonna do check if everything's okay. And now Street Elements is making this work. Let me refresh the page. Okay. Says okay. I think I can see the chat from here. So I can use Pinterest for a little bit and use my reference. I'm talking very low because my mom is sleeping. And usually it's more quiet in the mornings than later in the afternoon. In the afternoon, I'm gonna put more loud music. Todo lo que llegaron ahora, bienvenidos al stream. Estoy hablando bien bajito porque tengo a mi mamá durmiendo. Pero, y también tengo la música un poco bajita. Aparte que no me coja el copyright. Aunque yo traté de que no sea así. But, la mañana va a ser más silenciosa, que la tarde. En la tarde, entonces ponemos todo el ruido que queramos. So, yep. You can see I can talk more English than Spanish, but I will try to translate everything. So, yeah, I'm going to start by saying thank you to all the new followers. And thank you for the amazing support in the past few days. We're going to 56 followers. I'm very happy. And I think I'm almost reaching one on the another on the stats to affiliate, because I was seeing the stats this morning and I was like, oh my god. It's getting real. So, but I'm trying to make this process the most smoothly and slowly as possible, because the main focus on this channel is to have fun and chill out when I'm painting. But later on, there's gonna be lots of improvements to this channel, not just in content but also in equipment. But everything little by little, I just try to concentrate in other stuff for the growth of my artwork and the community as well. So today I'm going to paint some painter rewards. So I have 4 paintings. One of them is one of my painters also related. So one of them is 2-for-1. It's related. So we have Kakashi here because it is mostly like Valentine cards, but also to say thank you to my Korean patrons for the support. So there are 3 patrons. One of them has already did this, so it's 2-for-1. And over here we got Kakashi for Naruto, and I try to get to the reference as much as I can, but I finished doing it on my own style. But it was a good challenge for me, because so I can get used to different styles and do my own thing for any character or animal or game. The other one is, I think I didn't show it really right.
that Sunny, if I'm not mistaken, from Naruto as well. This one could to draw my own style for her, it was a challenge because I was looking for reference and I tried. I just sketched so many times, but I finally made to do a nice pose, even though the hand suffered a little bit, but I really like the result. Also, that painter has a relative, so, and that person loves Nezuko, so I'm going to show you over here. This one was cute to do, and because it's a chibi, almost chibi version, so I put more thick lines around the edges and try to do more cartoonish and chibi style. And this is for another patron, and that person kind of loves Resident Evil, so he requests me, that person requests me to do career refill from Resident Evil from 1 to 4. So I saw a fun art in Pinterest and I love the outfit, so I drew it. So this is what I'm going to work for. My plan for these four artworks is to do the first layer, and let me lower the volume here. Do the face, the first layer of one of them, and one that, and once all start coloring to the point that when I'm going to need a little bit of dry time, I'm going to let it go and start the other. Hoping before 10, I'm going to stay up to 10 a.m. Until then, hoping that during that almost 2 hours and a half, I'm going to finish it all, or mostly finish part of it. So, and I have to erase along the line. So I'm going to start with clear. And when I do that, I'm going to repeat everything I say in Spanish. So, para lo que hago español, hoy yo voy a estar trayendo, voy a pintar las recompensas de mi patrons que está recientemente, los que están activos, porque este mes se me unieron dos más. Pero con ello voy a hacer una sorpresa para el siguiente mes. Son tres, pero hay cuatro pinturas porque uno de ellos tiene un familiar y quise hacer dos por uno. So, voy a enseñar rapidito. Tengo aquí que voy a dibujar voy a pintar a Greer Redfield de Resident Evil. Hi Lion, good morning. Good morning to Riot. It's one of my mods. Before was Lion. That's Riot, but it's voice chat actor. Good morning. Hope you're okay and sorry to make you wake up this early. voy para lo mismo en español, so. Buenos días. Y perdona que hable así de bajito, aparte de que estoy media dormida, es que mi mamá está durmiendo y la música la tengo bien low. So, gracias por compartir los links, porque tengo el Pinterest activado. No estoy viendo el chat, estoy viendo el chat de arriba, pero no puedo escribir nada. So, yo estaba diciendo en inglés que estoy haciendo la recompensa de Patreons. Y los que están activos eran tres. Se me unieron dos más, pero esos dos yo los voy a hacer una recompensa después. Entonces tengo a Career Refit de Resident Evil. Hay un Patreon que tiene un familiar y son dos por uno. Que la persona que ella a Sunei de Naruto y Nezuko de... Okay. Y Nezuko de Kimetsu no Yaiba se movido el nombre en inglés. Mala mía.
Yo no veo anime. La otra recompensa es de Kakashi de Naruto, que voy a estar pintando también. Puedo subir el volumen. Mi mamá se despertó. Tú sabes que yo no duermo. Igual que tú, que te desvelas en las noches o quiere que te chotee todo lo que tú haces. No, yo no soy así. Anyway. No, no veo anime. No tengo tiempo. Tú sabes que yo no tengo tiempo. Bueno, apenas tengo tiempo para jugar Genshin. Pero yo solo hago como que before I sleep. Para no. For relax y eso. Pero hoy estuve muy activa. Después te voy a decir. Bueno, aunque ya yo puse parte de las cosas en Instagram. So, hice un reel. Como un tipo de TikTok video, something. Pero estaba instalando mi juguete nuevo. Pero sí, no tengo tiempo para ver esas cosas. Sí, me mantengo al tanto de lo que está pasando en el mundo de anime y eso, porque no me quiero quedar ignorante al asunto. Tengo que estar tanto de todo, pero no para sentarme y ver un episodio. Bueno, yo me comprometí a ver My Hero Academia con mi hermana y nos quedamos en el episodio 6. Porque allí empezó la uni y yo trabajando, que yo. Ahora sí duermo de más. Mal. That's mal. No es que duermas menos. I'm glad you're sleeping more. De verdad, me alegro por eso, pero you know what I mean. Anyway, no voy a ver más nada. Volviendo a esto, para repetir lo que dije ahorita. Mi plan es pintar lo más que pueda de cada cuadro a un punto que si necesito dejarlo secar porque lo mojé demasiado por la acuarela y todo eso, lo voy a soltar para que se seque y agarro otra pintura, esperándole que yo pueda tener casi todo pintado, por lo menos la mayoría, antes de las 10. Hoy me voy a quedar hasta las 10 de la mañana. Yo creo que haré eso. Me doy un brequecito. Me doy un brequecito para ver un par de cositas y regreso a las 3. Pero en el de las 3 me voy a quedar hasta las 5 de la tarde para ahí caerle a Prisma con buen rey. Y vamos a seguir. Yo voy a empezar porque hace tiempo no uso este set de lápiz de acuarela. Lleva, I forgot how many years. Oh, thank you so much for shout out all the people. Also for the music on the list. Que no lo tengo puesto, lo voy a poner por la tarde because it's the morning. I want some calming music. So, and also buy a coffee. I'm going to explain a little bit about Patreon and coffee later on. So I'm going to use these colored pencils. I don't know how many years I have this with me. Yo creo que, 2015, so I don't know. But they are from Pentatic. And para hacer un boceto rápido, to do a sketch about watercolor sketches or a quick painting, or even to do a quick underpainting, works pretty well. Esas son como dos en uno. Puedes pintar como si fuera un lápiz de colores normal. La única diferencia es que le puedes echar agua y se dispersa. No de todo, pero para bocetos rápidos, una pintura así como just for fun, something like that, pues. O lo que estoy haciendo, que voy a cubrir base con diferente, con lo que yo quiero usar. Este,
como ahora, lo que estoy haciendo es marcando dónde van cada uno de los colores para no tener que estar uno, dos, tres ahí. Oh, this is the color, this is not that. No. Y lo estoy haciendo por avanzar, because I have four paintings. So, a mí se me olvida, pero I'm going to try to on my Discord if Riot no puedo llamarte Riot, sorry. If not, you can share the link on Discord. And I set up the Mises bot this morning. Hope this works. But later on, cuando la cosa esté mejor, we're going to upgrade the bot and try to make this a little interesting. And but going to share more of the stuff that I have, or what I'm using recently, on my Discord under the channel Art Arsenal. And it's a channel that I made that everyone who has a specific art supply who you get or you like and you want to share with everybody, you can share on that channel as well. Welcome, Jill. Good morning. Hope you okay. Have a great trip. Jill, also as Tindalos, oh, is amazing. Not just a person is a fan, but also it writes and knows about literature very, 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 very. Like, when you going to write another thing for literature channel? Oh, para ganar de Gandor, por favor. Recently, it helped me a lot with some advices for the comic that, well, it's not a comic anymore. I'm going to convert it in a graphic novel. But, well, so it made me, this week I've been very busy writing about the story and making a deep analysis about the characters and everything else. But I want to thank him because it really helps me a lot. So, así que, thank you for joining my Discord and welcome to the stream. I think I'm going to add channel literature as well, just in case, and to share some things about. If you want to share some things, or if I'm going to give a little preview on the next chapter, I'm going to do it right there. So, okay, I think I'm okay. So, let me put it un poquito aquí. No estoy viendo el chat, por si acaso. I'm going to check the chat ahorita, because I'm looking at the reference. You may look that, oh my god, Rose is putting colors a lo loco. No, wait for it. And I forgot some details of this belt kind of bag thingy, but sorry. I just look at the reference and I forgot to add the details, but it's fine. Let me check the chat a little bit. Sorry, guys. No, tendré que chequear de arriba. I can't wait to see it. Oh my god. ¿Para qué tú le preguntas si hace frío? Tú sabes que vive en el norte. Claro que va a hacer frío. Oh, jeez. Ay, bendito. ¿Qué pregunta? Bueno, yo siempre tengo frío, anyway.
I'm here with Vaina. I forgot the name now. Well, I kind of wrote because it's kind of cold. Yeah. Let me what the a little bit. Esta yo. I did notice that this pencil has a little dust on. It's kind of dirty, and I didn't notice. And now I just stained the paper. Great. But because it's on this side, and I'm going to put some shadows, I'm not going to worry too much. So I'm just going to put some colors here and there. No se de tal. For the other paintings, I think I'm going to use Copics for the skin tones, just for experiment. Also, those colored pencils that I'm using can be used for details once the paint is all dry, everything else. So I think it's okay. I forgot this. From this, I'm going to mess up. Brown and black here. All right. Maybe I am more out of me. I can't imagine what happened. Acá no hace tanto, Tampa está caliente. Obviamente está caliente, porque, pa, my. ¿Cómo te digo? Once violenta, always violenta. I can't, oh my god, ya empezó con los memes. Yesterday we just made him laugh because he was sharing some memes about a little for everything, and all because he was sleepy and is going to do some couple of stops on his work and between replying all the memes and sharing more memes se despertó. It was so funny. Y la cuestión que no son memes por chistear is because some of those things are true. Pero no todo es así. Obviamente. And I'm gonna get into details, but it can happen, but not necessarily can happen that way. It can happen in another way. Pero con tanto carajo. Ya no tengo sueño. Ese es que yo hice yo mismo con mi mood. Oh, it's all the one meme. Yeah. Let me check the Discord for a bit. I had the iPad with me. Let me check. And yes, nothing like a good cup of coffee accompanied by a substantial dread in winter conditions to get you ready for a good old day's work. Rise and overcome the aspect of futility while trusting yourself in the grand cosmic genes of things and shine. Qué fuerte. Ay no. Poor you. So sorry. Ay me muero. Literal, that's gonna be me next Saturday. Like rest it. Yeah. I want to be Tuesday. Now. For the ones who doesn't know, I work in a full-time job and it's a weekend. Mostly weekends. From Saturday to Tuesday.
mostly 10 hours and a half working on food, making sure all the other articles can come safe and sound to the crane. So, ese es mi día. Ay, bendito, no. If I had the chance to share more memes, I could, but now I'm painting. Well, unless you can watch me painting and chill a little bit. Today, I don't feel like going to listen a lot of techno and hoppy music. I want piano music. Later on, I'm going to update the playlist. Ay, bendito, I'm so sorry, Jill. So you can see, right now, I'm just adding water. I'm not doing anything else. Yeah, I'm supposed to use a bigger brush, but this girl doesn't want to do it because I want to reach these little spaces and corners without ruining the other painting. And that's the good thing about the watercolor pencils. You can try to like color bigger areas, you can do it more when I forgot the word. Como se le dice español, como que no tiene que tener un pulso tan suave como el mío, puede pintar así de fuerte. The bigger pressure, and you add so much pressure on the pencil when we're coloring, more pigment you can get when you use the water. And it's been a while I don't use these color pencils. But I don't think they're expensive. I will check when I get this. I don't have the price tag either. But I think I got this from Borrego in one of the art supply stores because it's been with me since 2015. So it's been a while. But since I'm using the Tombow brush, dual brush sets like this one over here, and all the watercolors that I made, or the watercolors that I have in another, I forgot the other case. I forgot about these colored pencils. But for what I'm going to use, for the paintings that I'm going to do, the colors matches very well because I don't have too many colors. Of course, if you want to start in watercolor, I recommend to get this, to get this set. Any set can work. Place my card of Pentatic, not sponsored, not affiliated. There's alternatives of watercolor color pencils in online and in craft stores and also in dollar stores, because now, because of the pandemic, all kind of stores are doing more production and sending to the people art supplies. The quality is not too great as the famous brands, but it can work for a beginner, or you want to try something new, try with this affordable art supplies. And then if you like it and you want to go to invest in something more for more quality, then you can level up and buy a more pricey art supply. But if you're scared of watercolor spills and stuff and you want control over your paintings, you can try watercolor pencils. So let me check the chat because I talk too much. Yo no sé mucho de eso now porque no estoy trabajando, pero espero que pronto.
Lion, I wanna talk to you about that after a stream, if you have the chance. Because I received some offers. So, if you're interested, send me a message. Even I'm busy, I'm available to message and text. So, if you're interested, let me know. Let me check the chat. Oh, thank you for sharing Elinel and Gandua, because those people are the best. For Elinel, I'm very happy for her because she get the affiliated so fast and so. I can't do the snap because but I'm very proud of her. And Tuesday she streamed. And even she's getting frustrated over everything, her drawing is so cute. I can't wait for her to finish it. And I told her to make a heart account on Instagram so she can share all the drawings and we can share on her stories as well before Instagram take away that privilege. I don't know if it's gonna be true. When it happens, it happens. And it happens, I'm going to screenshot. And share all my stories and make a mention. Like, I don't know. There's so many misinformation and rumors on Instagram that I don't know. Sometimes I'm skeptical. If it happens, it happens. If it happens, but there's a way to resolve it. And that's it. But yeah, I told her to make a heart account and share all her drawings. And I'm very, very happy for her. Also, Gandul, if you are bored or you can sleep for some reason and you want to sleep with a smile on your face, go to see him. I'm going to make a disclaimer. If you're under 18, don't watch it because there's a strong language and everything else, but the gaming and the atmosphere, everything else is so good. Se pasa bien chévere, so you can go to his channel as well. And also, Raya is going to stream next month, less than next month, because we had 3 weeks or 2 weeks left of February. That's so quick, but it's going to start his channel on March. It's all about comedy, drawing, and gaming. So you better go and follow him so it can get more faster to the affiliate in no time. Y entre todos nos apoyamos, for real. Let me check the chat. Hey, good morning. Sleep with a smile on your face. Bueno, it's true. Tú sabes que es true. Y tú eres uno de los payasos que hace que la gente se ría con tu ocurrencia. Y hace que se duerma con wear a smile on your face. Y no solo Gandu hace todo el mundo reír. You make everybody laugh because of your occurrences and your shows and your personality and everything else. Y sin contar lo que hace Tupac, y sin contar lo que hace Riot, y sin contar lo que hace Master Chief y todo demás. Así que nadie se puede dormir amargado después de ese stream. So me rioting, yeah, of course, claro. Así que eso da risa. Y anoche me hizo anoche estaba literalmente con una pavera en la riéndome a todo que era. Y la cuestión es que
Alucard dijo lo que dijo. No voy a repetir lo que dijo. Alucard dijo lo que dijo. Y Ryo pone la canción de Coffee Dance. Just at that moment. Tuve que hacer un clip obligado. Jill, no te mintiendo. Nadie es serio. Estoy negando en nadie. Nadie. Nobody serious on Gandu's dream. Nobody. Eso de que, I'm the most serious. It's a lie. Ban him. Nope. Ay, Dios mío. Qué funny. I would, but... ¿Viste? Por eso que uno se... Oh my goodness. Oh my goodness. Bueno. Me falta poco de día este. I'm going to let this dry. And I'm going to do that. So, se me ocurrió eso ahora. I'm going to do the same process with all the paintings. So everyone can have a, when it calls flat color, but it's not flat color, it's not, I'll start the paintings, normally I start my paintings with a light layer of color, and later on I'll put more pigment and less water, and darken the colors a little bit until it's complete. The painting that I did last month, last month, I didn't finish it yet because it needs a lot of layers, but it's getting there. And the Among Us fan art of all the brigade is still there also. I think maybe in the night I will finish it. Also, before I forget, it says, hi, welcome to the stream, Sara Ekenas. Hola, buenos días, bienvenidos al stream. Ahora mismo estoy, y se me olvidó algo aquí, estoy pintando las recompensas de mis patrons activos, sin contar los dos que se me unieron en esta semana. A ellos les voy a hacer una sorpresa especial para el próximo mes. Pero a estos tres, tengo tres activos. Bueno, los que estuvieron antes que de esta semana. Estoy haciendo una recompensa para enviarlas por correo como motivo de, pues, friendship, everything else. Y aparte por el apoyo que me ha dado en estos meses. Entonces, pues, este es, uno de ellos me pidió un fan art de Claire Redfield, de Resident Evil, de la 1 a la 4. La referencia la vi en Pinterest, me gustó la ropa y estoy haciendo. Solo ahora lo voy a dejar por una esquina que se seque. Y voy a trabajar con Kakashi. Así que voy a cambiar la referencia para saber los colores. Y entonces tengo otro Patreon que tiene un familia y yo hice un 2x1. So, esta persona me pidió a Sunday de Naruto. Y como tengo un familia, pues le hice adicionar a Nezuko de Kimetsu no Yaiba. ¿Nunca aprendiste a usar watercolor? Ahora que estás aquí, te voy a enseñar algo. Yo estaba explicándolo ahorita en inglés, pero para los que llegaron ahora, y como no lo expliqué en español, y estoy centralizando esto porque a veces lo pongo esto muy para arriba y corto la imagen. Para el que va a empezar en acuarela, yo les recomiendo un set de lápices de acuarela.
Este set lleva conmigo desde 2015, por eso se ve un poco maltratado. Dame un segundo, le cambio la music. Y esto lo que va a hacer es que... Dame. Hoy estoy que quiero escuchar piano nada más. Ya en la tarde pondré música de luz y ponemos techno a todo volumen y todo demás. Bueno, no a todo volumen porque me voy a competir. Yeah, all the requests are anime. Except for one of them who asked me for a game. The only one was for a game that is Resident Evil or Queer. But everyone else asked for anime because I asked them if you want who's your favorite waifu or favorite character in anime or game or whatever. And they asked me that. They request me that. So yeah. They asked for it. And I don't think it's a she. Pero para el que llegó ahora, que estoy contestándole a Solar Equinox, yo estoy usando, voy a empezar con como hace tiempo, y llevo tiempo sin usarlo. Bueno, voy a empezar a usar estos lápices de acuarela. Y esto trabaja como normal, como lápices de colores. La única diferencia es que se activa con agua. Se me olvidó tener una botella de agua. Great. Entonces lo que estoy haciendo es que, lo bueno de esto es que tú tienes el control de tú pintar en la área que quieres. Si es miedo a que se te vaya a derramar el agua, si echaste mucha agua, ah no, se me dañó. No, tú empiezas así, bien nicely pintando. Ahora mismo estoy pintando bien suave porque yo siempre empiezo mi pintura con los colores bien claros, bien claritos, bien desaturados. Y mientras va oscureciendo las áreas, pues le añado más color o una pintura más pesada en pigmento y cosas. So, en esa estoy. Entonces, después les voy a enseñar si me da tiempo. Una de las acuarelas que he hecho el mes pasado. No he terminado, no pude terminar porque estaba poniéndome al día en otras cosas, más situaciones que pasó durante las últimas 2 semanas de enero. Invirtiendo en cosas. Ayer estuve todo el día trabajando en una ID. Dije, un chico. Lo usan. Ya yo se me olvidó sacar esta parte ahora. Viste, lo bueno de verificar las cosas antes de pintarlas. Ayer estuve todo el día instalando un juguete nuevo. Para completar las cosas que tengo planificadas para este año. Que las atrasé el año pasado, pero ahora ojo. Todo lo que ando haciendo más, haciendo una comisión relámpago, un flash commission. La persona me pidió 40 paint badges. Lo que no sabe qué es, le voy a enseñar rapidito. Bueno, le puedo enseñar porque lo dañé. Tratando de cogerle. Estuve haciendo 40 de estas. Porque la persona va a Puerto Rico y va a dar esto como un modo de souvenir, se pilota. Pues en esa estuve ayer y de verdad, la impresión de mi juguete quedó brutal y ahí sí que pude usar la máquina, la cortadora y todo lo demás. Les debo un Arthur
en marzo. Voy a planificar contenido y a ver si trato de hacerlo semanal, just to get the affiliate, and then I'll come back to be bisemanal. Pero voy a organizarme porque les debo un artwork para darle una vista general a las cosas que he invertido y lo que estoy, porque ahora mismo it's a mess right now. Tengo que ponerme a organizar de nuevo y hacerlo bien presentable para enseñarlo a ustedes. Aunque creo que algo similar en 25 de febrero, que va a ser el próximo stream. Y ahí yo voy a hacer un Q&A con alguien que me va a traer una amiga de mi mamá. So it's gonna be very interesting. I don't know how to do it. I think that's gonna be one of the fewer streams I'm going to show in my face. So nada, a ver qué dice aquí. I already know, yo tengo la referencia a lo mío, Lion. Come on, sí, lo tengo aquí. Mira, you want a proof? Here's the proof. There. Me estoy dejando llevar por ahí. Claro, la camisa verde ya cuesta una. Porque el verde que tengo ahí no es el verde que estoy buscando. Pero lo voy a poner como tipo base, bien light. Y después pongo el color que es. Let's see in the chat. Oh, nice. Yo con colores no me llevo. Ay, bendito, no digas eso. Colores is very. The other last year I did una clase de teoría de color. Pero a lo mejor haga un repaso. El video no está porque me lo borraron. A Twitch puede guardar en past broadcast, pero si dura más de 2 meses lo borra. So eso yo lo hice como más de 2 meses, así que ya no existe. So pero más adelante haré un a little demonstration o color theory. Pero no tengan miedo a los colores, es a malo sketch. And 2021 en nuestro año. I mean, I believe that too. Who is playing Among Us? En serio, ¿tú vas a jugar Among Us a esta hora? I wish I can join, pero tengo cosas que hacer después de este stream. Bueno, vamos a ir. Pero para, si a ti te gustan los bocetos y no te gustan los colores, mira, tú puedes coger un color random y hacer esta linecita o colorear la área que tú quieres que tú vayas a colorear. No, deja que yo active en esta pintura porque ahora me volví hablando y tengo que cubrir la rabia. Casi todo va de azul, según veo aquí. Pero no va a ser ese azul. Yo voy a seguir dando más color y usar los valores tonales de esa página. So, yo estoy haciendo como que marcando todo bien rápido. Y sobre todo mucha paciencia. Yo estaba diciendo ahorita que estos lápices de colores lo puedes conseguir en la tienda de arte. Y ahora últimamente, yo no sé si en Puerto Rico está ese caso de que en cualquier tienda está vendiendo material de arte. Uno empieza con el más económico para probar, para que pruebe. Entonces, si te gustó, si te gustó como es, como brega, y quieres invertir en algo más, se me olvidó la palabra, una palabra más fina que lo que voy a decir,
se me fue. I'm sorry. Lo dije en inglés, pero si tú quieres invertir un poquito más, pues tú compras una de mejor calidad. I think that's the word. Yo me recuerdo que tenía, se ve maltratado, pero tenía esta acuarela, este lápiz color gris. I forgot when I get this. I don't remember. Pero, yeah. Si quieres empezar, si hace tiempo no usas acuarela o quieres empezar la acuarela, pues yo creo que esto es un buen medio para empezar con lápices de colores, como para tener un, para que tengas control. Entonces, yo uso un pincel bien pequeñito porque creo cubrir esquinitas y tener un poquito de control para no tener que salirme de las líneas o mezclar colores. So, voy a empezar así diluyendo el azul. Voy a mirar el chat ya mismo. I'm going to cover all this. See how it works? Let me lower this tripod a little bit. Mover esto un poquito para que lo vean más de cerca. Obviamente la cámara, los colores que se ven en la cámara de mi teléfono se ve un poco más brillante que lo que estoy viendo ahora mismo. So, no sé por qué, pero lo importante es que se ve. Ahí yo toca cargar el comando de tu canal, Lion. Yo lo hago ahorita, cuando me meta Stream Elements again. Pero sí, dame, a lo que sigo aquí, dame explicarle más o menos lo que se trata Patreon en Ko-fi. Porque aparte de recibir comisiones y trabajar de full time y todo eso, pues yo hago contenido exclusivo. Que no, si lo pongo en las otras redes sociales sería un teaser y no their talenting, porque el propósito es ese, que lo vean en esa página. Patreon es una página donde uno hace su portafolio y cosas. Tiene es como un sistema de membresía, como si fuera las suscripciones de Twitch, pero la única diferencia es que no tiene para hacer streaming ni nada, solamente como sea poniendo contenido exclusivo como arte, como también enfocarse en recompensa de que cada mes se te envía algo digital. O como estoy haciendo ahora, que vaya artista está haciéndolo también, que para lanzar nuevos proyectos y en vez de subirlo a las redes sociales lo sube por ahí como si fuera un proyecto piloto, y una vez que lo tenga completado pues lo lanza a diferentes redes sociales. Eso se puede usar tanto para arte como para programas de podcast, que haga cualquier file o programa especial y lo pone en un link en Patreon. Se usa casi para todo, hasta iStreamMaker tiene Patreon as well. Entonces, yo tengo tres niveles.
el nivel, tengo un nivel básico en la cual solamente voy a compartir boletines mensuales, en la cual tendrá un vistazo de lo que voy a estar trabajando cada mes. Y como ahora que hay ocasiones especiales, que se le da una recompensa por el apoyo, sea digital o sea tradicional, y se le envía por correo. El segundo nivel, el primer nivel se llama Gospel, el segundo nivel se llama Angel, y ahí es que tengo un proyecto que tuvo en desarrollo desde que comenzó la pandemia. Ese proyecto no, hay varios, yo creo que dos de ellos yo lo publiqué en Instagram por una ocasión especial, pero más adelante lo borraré. Pero tengo ese proyecto que no lo he puesto en más ningún lado, solamente lo posteo mensualmente, son unas ilustraciones mayormente en marcadores. Y para explicar un poquito sobre él, es como dependiendo de los highlights que pase en el mundo, es más, son temas sociales que me identifico o se identifica todo el mundo, y que ya quiero representarlo en una ilustración. So, creo que este mes no haré uno. Tengo la idea de este mes, pero no lo voy a lanzar este mes. Lo voy a lanzar el mes que viene. So, recibe boletín, recibe el arte mensual, y se hace un shout out. Todo se hace un shout out cada mes. A veces se me olvida, pero sí. Pero hago todo lo posible por recordar cada mes. Hacer un shout out a los patrons, sea en Instagram, pero también cada vez que hago un video en YouTube. El último nivel se llama Study Bolt, y ahí es que tengo mi proyecto piloto, que es una colaboración, pero en cuestión de ilustración lo estoy haciendo yo, y parte de plotting también. Y pero cuenta como un contenido bono. Más bien estoy empezando a organizarme para poner más cosas sobre mis personajes, las historias que estoy escribiendo, y el bono, que es la colaboración, que es un cómic, pero creo que voy a terminar siendo una novela más, un graphic novel. Concentrándome que cada página ilustrativa tenga uno o dos paneles dependiendo de la situación, pero yo creo que me voy a concentrar con un solo panel para ser más ilustrativo. Y entonces ese contenido bono lo comparto la última semana del mes. So, creo que estoy a punto de terminarlo para subirlo. Creo que lo voy a subir un poco antes este mes, porque ese mismo, la fecha que tenía pautada, tengo stream. No me va a dar tiempo a ponerlo. So, lo voy a tener que poner un par de días antes. So, eso es lo que yo tengo hasta ahora. Más adelante, como tengo invertí en un par de cosas, pues voy a hacer un pequeño upgrade a esos niveles para concentrarme en recompensas, y parte de esas recompensas compartirlas en el proceso de trabajo en Twitch, sea arte digital o sea tradicional, dependiendo del proyecto. Pero voy a organizarme así un poquito una vez que yo termine con estos proyectos pendientes. Así que ese es lo que tengo, lo que ofrezco de Patreon.
También tengo, si no están comprometidos no, o no quieres comprometerte a pagar mensualmente, también tengo Ko-fi. Y Ko-fi más bien es como una tienda online, como un tip jar online, como de propina. Ahí yo tengo que actualizar la meta. Tengo que arreglar la. Tengo que hacer un nuevo goal, pero que creo que ya lo completé. O lo voy a completar mañana. Y con lo que tengo, voy a hacer lo que tengo pautado. So, voy a verificar qué es lo que tengo pendiente para crear una nueva meta. Pero uno crea como pequeñas metas con la cantidad de dinero que necesita. Y entonces de ahí puedes recibir algunas recompensas de Ko-fi o un update de lo que uno va a hacer. Casi todo el mundo lo usa, desde artistas hasta cosplayers, para completar sus cosplays y stuff like that. O si es un gamer, necesita un ejemplo, un headset para hacer esa beta. Con X cantidad. Y una vez que llega a la meta, lo que se comparte y lo que uno invirtió, you know. Eso es más para aquellas personas que no quieren comprometerse a un plan mensual, pero si quieren cooperar. Cada café cuesta $3 americanos. So, más adelante yo voy a abrir comisiones por esa página, que dependiendo de la cantidad de café que compre, yo haría un headshot o un half body o full body. Pero eso lo voy a dejar saber más adelante. So, cualquier cosa, ahí está. Commission, you can. I'm looking for the chat, sorry. Me envolví hablando que no me fijé en el chat. Sorry, guys. ¿Qué pasando aquí? If you're interested in a commission, send me a private message. Para decirte más o menos mis rates o lo que tú quieres, para ponemos cuadrar. Creo que también Ko-fi abre para comisiones, pero y tiendas online. Pero tengo que explorar esa parte más adelante, porque es algo nuevo que añadieron en esa página y no estoy al tanto. Pero usualmente, para si está interesado en una comisión y no te gustan todas estas opciones de o Patreon, Ko-fi, whatever, y quieres una comisión, pues me puedes hablar por mensaje privado y hablamos. Pero sí, estoy abierta a comisiones. Había hecho el otro día un especial de San Valentín, pero ya lo cerré. Ya lo que pase después, pues no es con la oferta que puse anteriormente. So, ya tengo a Kakashi ahí. No he pintado el kunai. Pero yo voy a darle como estos trazos bien leves, because later on I will. Ok, está bien. Yeah, you can. If you're interested in a commission, send me a private message, sea Discord or a Whisper. Oh, you can send me a Whisper as well. And I will gladly reply. But I'm still commission open. I already talk about Patreon and Ko-fi, but I'm going to explain to you really quick in English for the ones who are listening in English. I'm open on commissions. You can send me a message, but also I have Patreon account. It's like a subscription page when each level or tier has a different content.
my basic tier. It calls gospel, and it's mostly newsletters about what is coming up in each month, and in special occasions I will give you a reward. Like right now I'm doing the rewards to my patrons, and they are from different levels. Second tier that I have, it calls Inch, and this one and mainly is a project that I was working since last year. Gonna put this over here so it can dry. Go to my next reference. Okay. Okay, I was in Inch. In Inch, I'm working on a project from almost last year, and mostly is related to the pandemic. Mostly like social team illustrations, mostly made in alcohol markers, and I posted each month. This month I'm not going to do, maybe I will do a morning artwork this month, but I'm going to post it on next month because I'm working on Patreon rewards. So that's the only exception. But later on I will do more stuff to get better on those pages and share with you guys. This type of content I don't post on any social media except for two because of special occasions, but the 80% of the content of Patreon I didn't post it on their social media. So and soon I'm going to do something special with it, so you're gonna stay tuned. And my ultimate tier, it calls Story Bolt, and there I will post everything about my OCs. Some OCs I didn't share anymore on social media, I'm going to share over there. Later on, I'm organized my content so I can post more over there. And also I'm working on a collab of a graphic novel, and it counts as a bonus content, and we post every 25th of each month. This month I'm going to post the days before because that day that I have scheduled, I have screen. So I'm going to do a few days before. But I'm working on it, and I decided to do as a graphic novel because I'm going to incorporate tests and plotting and stuff like a normal novel, just to add context to the illustrations I'm mostly going to do. And it's a collaboration between a friend of mine and me and myself, and mostly I illustrate and part of plotting as well. So yeah, that's the tier style offering. And also, if you're not interested in tiers and monthly payments or other tiers but wants to support, I have a coffee account as well. It's mostly like a tip jar. Let me use this screen. And there's a goal that can be posted or anything. In my case, art supplies or anything that I may need. I'm going to set a new goal and update the gallery a little bit because
part of the goal. I fulfilled it this week, and I'm going to change it to something. I'm going to verify what else I'm going to share, so I can update the goal and the gallery as well. And each coffee costs $3 US. And later on, I'm going to work on some coffee commissions that, depending on the quantity of the coffee you buy, I will do a half jar or a half body or a full body. But that comes for later on. I'm going to organize more and get to know some features that page added recently, such as commissions and online store that I need to get known that info, because I didn't read it yet. But if I do, I will go more active over there and give you more content on that page for you guys. So here they are, and if you don't like any of this and you want to commission me, I still commission open. Recently I make an offer for Valentine's Day, but that offer is expired. But I still open on commissions, so let me know. Let me check the chat. Now you give you now. And another thing. On Instagram, I'm going to share, and maybe on Discord, I'm going to share some stuff. But I'm going to edit the pictures, because I'm going to get rid of many on my old artwork, because now that I have a lot of stuff to make more merchandise. I have so old paintings and keychains. Danny, I ruined the finger. Great. I have to be more careful. Bottom pins and many more stuff that I need to get rid of. Not get rid of. Mostly, there's some paintings and there's some artwork that needs home from years ago. And they're going to have... I'm going to the price tag. Forgot the word. The price tag of each item is gonna be extremely low for the following reasons. For the time that being in my studio, some of them are slightly damaged. Some of them I didn't going to sell them. I'm going to repaint them or maybe discard it, because for the moving and everything else, they suffer a little damage and scratches. And if there's a scratches that it won't go away, I have to repaint it, and it's not worth it to be with a new owner. So I'm going to repaint them. Some of them are okay, but because of the time, the time they be there, I'm going to sell them for a really, really, really cheap price. Yesterday I took some pictures. My sister has a device that I'm making. Give me a second. That makes the. It's like a soft box where you can put any item, and you have this white or black background in the pictures that you take them. It looks really neat. You will see. But I'm going to edit those pictures and add the prices. Those prices doesn't include the shipping. You have to pay the shipping for. That's why I'm going to do the prices ridiculously
low. The most higher price I'm going to put is $20. So you can see. Tengo un coupon. Oh my god. You have a discount code. No, this painting has no, el precio va a ser ridículamente bajo, pero se va in, no se incluye shipping this time. I'm going to post it on Discord on the promotion channel, and también I'm going to announce me on Instagram on my stories. Maybe I will do a live about in Instagram about it, so you guys can see it, and you guys are interested, you can send me a message. But I need to get rid of that thing. I need to get rid of all of this. Some of my paintings, I tried to sell them in many places. The last time was before the pandemic paralyzed the entire globe. I went to Ryan would know a little bit about it, but it's like a convention, but for when many churches come together, and it's not like a rally, mostly a rally, but it's a convention of many churches going together and eat different foods for different countries around the world, mostly countries in Latin America, and some of them for Europe and Africa and Asia. So on that, I put my table on that activity that day. Yeah, I tried to sell them, but there's a tea in that, but I'm not going to tell right now. Later on, if I got to take a day to say the tea about many experience, speak about experience like that, I'm going to later on, I share it on Discord, but I have a friend of mine, well, mostly a colega. I have a friend who started a podcast recently, and she's going to expose the creative community, especially in Puerto Rico, and also it's going to help freelancers or like me that I'm doing this as a side job now that I learned for her. People do art as a side job, or freelancers, or part-time freelancers, or how you charge your work, and how you know get scammed by your clients and stuff, and mostly just gonna spill the tea about the creative community and the industry on art and animations and stuff in Puerto Rico and maybe United States, but mostly in Puerto Rico. So her podcast is called Trazo Invisible. So later on my Discord, I'm going to share again the link under, I forgot the channel, but I will share the link, and I will tell you guys. Of course, there's a strong language, but the truth in this podcast, open your mind, like, I would recommend to listen to her because it's the truth and made me understand a lot of things, and helps me how to do a better job next time. So yeah, but
all my paintings, and stuff, it's been stored for a long time. I need to get rid of it in order to make space for new merch. So let me paint this. What time is it? It's now 9:04. I'm going to stay until 10 today. Normally I stay until 9, but today I'm going to stay until 10. Thank you so much for sharing all the the links and comments. I add more comments in, well, I activate some of them, but I put some lists in Discord, some screenshots of all the comments that I have activated right now. If you want to look at it, if you have the chance, I'd be grateful. It's under the Moss channel. And thank you so much. So back to the painting. That yellow is too bright for the reference, but I will going to mess with another color later on, so no me voy a si está muy fuerte este amarillo. Ooh, no, I don't like it, but I will desaturate it later. A lo mejor lo tape con otro color. We'll see. Wait, what? In the mod channel, are you in el canal de mod? Yo añadí par de screenshots sobre los comandos que activé. Hay algunos que no los activé porque no lo voy a hacer por el momento, pero está la lista completa. So, si quieres, cuando tengas chance y chequear el Discord en el canal de mods, pues ahí lo puedes ver. Y puedes guardarlo en tu computadora y tenerlo a la mano. Ah, and a special announcement, pero en esto no va a ser para ahora, eso va a ser para después. Más adelante, en los próximos meses, voy a estar activando Stream Loops. No lo he puesto todavía porque tengo que coordinar con un par de cosas. Pero ya hablé con mi hermana sobre eso ayer y ella me va a diseñar las cartas. Pero eso va a tomar un poco de tiempo. So, ah, ¿ya lo viste? Excelente, thank you. Thank you so much, de verdad. Mi hermana va a diseñar mis cartas. Pero me va a tomar tiempo, me va a tomar un poquito de tiempo, por eso no lo voy a lanzarlo ahora, lo voy a lanzar maybe en un mes o dos, a lo mejor tres, porque requiere tiempo y requiere bastante planificación y cosas, y además mi hermana está estudiando, so, pero ella se me ofreció para, yo le voy a hablar un poquito sobre eso y se me ofreció, so, y ya tengo una idea en mente qué hacer. So, pero todo poco a poco. Pero sí, voy a empezar a planificar sobre eso, sobre Stream Loops. Y ya lo tengo, ya hice una cuenta. Voy a pensar muy bien qué voy a hacer y todo eso. Y como tengo que vincular con un programa de OBS, tengo que usar la compu de mi hermana para eso. Pero la tengo que usar a una cierta hora porque ella es decir, ella coge, toma clases online y malas asignaciones. So she's going to design me the cards. And it's gonna be fun. And you have suggestions about the dynamics I'm going to do in Stream Loops, you can go. I'm going to open certain channels because it needs
I'm going to open one called questions and another one called suggestions. So once that I do that, I will let you guys know, so you can go there and suggest what kind of dynamic. ¿Cuál dinámica quiere que yo haga para añadirlo en las cartas de Stream Loops? Y ya. Yeah. Pensé que se podía sin affiliate, pero lo puedo activar sin affiliate o so. Pero es algo que tengo que trabajarlo bien poco a poco porque tengo bastantes cosas. So, no lo voy a lanzar ahora, eso va a ser para más después, pero se lo digo desde ahora. Thank you. Bueno. Ay, yo tengo que activar también. No lo activé. No sé si lo tengo activo. I don't remember. Pero traté de hacerlo esta mañana y no lo pude hacer en los shoutouts. Pero creo que lo tengo que averiguar cómo que se hace Stream Elements para no tener que usar otro canal. No tener que usar Nightbot para hacerlo. Pero I will figure it out. Me faltó aquí. So, yo creo que el próximo stream va a ser un Q&A. Más para charlar y eso, porque... Y... And to show my face. Ah, otro anuncio. But yo lo voy a compartir en el Discord as well. Este viernes voy a estar en el canal de Prisma junto con otros artistas para una actividad con los Starlifers en Puerto Rico que se llama Drawing Jam. Y toda la donación va a ser para el hogar de niños San Jorge, en Puerto Rico. Entonces, Prisma es uno de los Starlifers y el único Starlifer que no tiene que ver nada con gaming. Así que puede ir a la página al Twitch de Prisma, darle su follow y esté pendiente a las 5 de la tarde que va a estar explicando más sobre esa actividad. Pero me voy a unir a la actividad. Y mi hermana se va a unir también. Vamos a estar con esta página que se llama Magma Studio, que ahí se unen varios artistas en un solo Canva y a dibujar a todo lo que da. Entonces yo había puesto un poll primeramente a mis patrons de Storyboard y luego más discretamente a los... Bueno, en cuestiones personales más discretamente, porque en las redes sociales no he revelado el nuevo OC, ni la historia, ni nada. So, hice un poll en Instagram y hice un poll con mis patrons. Y la mayoría votó por... Yo había puesto entre Gospel o The New Character que yo recientemente había dibujado. Para ver quién de las dos voy a dibujar para ese día en Drawing Jam. La mayoría votó por Gospel. So. ¿Tú te vas a unir? ¡Yes! ¡Yay! No te preocupes. ¿Lurk o no lurk? Cuenta el apoyo. Thank you. ¡Yes! ¡Yes! I can't wait. So. Volviendo acá. Pues... Sí, la mayoría votó por Gospel, porque es un carácter que la más que he compartido en Instagram, ya no la comparto tanto, pero
ya la gente la conoce y yo, no, no, queremos a Cosper, queremos a Cosper. Ok, vamos a dibujar a Cosper. La cuestión es que voy a practicar un poquito beforehand, porque, o sea, no sé cómo voy a hacer el pelo de ella con el nuevo color en ese programa. It's gonna be a challenge, pero I'm going to try. I'm going to try to do it. Yo creo que con las horas que dan en esa actividad, yo creo que me va a dar tiempo para hacer el artwork completo, pero el color de pelo es lo que me da un poco de challenge. Y se me olvidó buscar las referencias de Nezuko. ¿Cómo vamos a buscar Nezuko entonces? Ah, mira aquí. Ah, mira, apareció la misma referencia que usé la otra vez. Ah. Yes, pero qué bueno que te vas a unir a Drawing Jam. Yes, yes, yes. Pues sí, pues creo que hay otro amigo mío que lo invité para que se uniera. Dijo que sí, so yes. Basta, artista. De todos niveles. From Puerto Rico, the USA, de Europa, Latinoamérica. Y por poco no iba, porque yo tenía algo planificado, pero mi papá lo llamó para la emergencia empezando hoy. No podemos hacer lo que íbamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer, pero un poco más temprano. Por lo menos la hora que va a ser la actividad va a... Allá va a ser las 5 de la tarde, para mí una hora más temprano, so... Eso... That means... Que... Mi familia y yo vamos a tener como un almuerzo para celebrar el birthday de mi papá. Mi papá cumple el domingo. Pero voy a estar trabajando, mami también, y entonces... También va a estar en emergencia, so vamos a celebrarlo mañana tempranito, como un almuercito, le compramos un postre, ya sabemos qué quiere, ya le dimos el regalo adelantado ayer, because no es fácil suspenderlo. And then, mi hermana se va a unir en su computadora, yo en mi iPad, y nos vamos para Drawing Jam. Yo voy a hacer un invento de la sala porque mi mamá quiere ver Drawing Jam también. Dejé de hablar tanto de ustedes y de los compañeros streamers que ya, chacho, ya que vas a estar Twitch y todo. A ese nivel. So. Yeah. Pues eso es lo que hay para mañana. Va a ser mañana a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, aquí en Estados Unidos, bueno, en mi área, como estoy en la zona Eastern Standard Time. En mi caso va a ser a las 4. Y no sé para el resto de ustedes, so yeah. I'm going to join them, I'm going to draw the gospel over there. Quería mostrar el nuevo character, pero eso significa que todavía no es el tiempo. So... I will show her later on. Aunque la pintura que hice... No, you know what? Shh. Mejor no digo nada. Cuando termine la pintura que hice para... Oh, I forgot. Llegué a incluir copies ahí. Pero nada, es un light. Es un light wash. So, maybe yo pongo un poco de copic ahí. Pero no voy a poner mucho. Porque está bien pálida. Y toqué... Tengo que tener cuidado con esto. So, yeah. Yo espero que el tiempo que me quede, me dé tiempo para la redundancia. To do at least a complete painting. Yo creo que me voy a quedar con esta. I'm gonna let the others dry. Why I'm doing this one. Y a lo mejor lo que toque un poquito after I do my chores after the streaming.
And then the afternoon, I will show you a little bit what I've done so far before I proceed to draw, to paint Link and Zelda. That's the couple who won most of the votes for all the posts that I made earlier last month. So, because this character has the most of her outfit black and her hair is also black, I'm going to dilute the color pencil or the light areas first before I proceed to the darker color. No sé ni cuánto tiempo llevo exprimiendo. Dame un segundito. Una hora y 36 minutos. That's good, that's good. Más para los puntitos. Alright, vamos a incluir el verde que se ha movido. Se ha movido. Ya todas mis familias se despertaron. Me imagino que están desayunando y falto yo. So, en viernes yo voy a estar en Drawing Jam. ¿Qué más? La semana que viene no haré stream. El próximo stream va a ser en 25 con un Q&A y una dinámica que otra que, pero no quiero que vea que es realmente porque después aún vino la surprise. Y tengo un montón de cosas por enseñarle a ustedes, pero voy a planificar bien, bien, bien que yo voy a traer. Y estoy experimentando con las horas, porque me gusta do streamings in the mornings and another one in the afternoons, but there could be some weeks que estaría haciendo uno en la tarde. Nada más. I'm just experimenting. So. Y. Eso sí, me voy a mantener jueves porque miércoles yo lo uso para descansar mayormente y hacer un par de cosas con otras cosas. Par de cosas personales. Mostly it's because of that. So yeah. Si se perdió de este stream, don't worry. I'm going to put that in the highlights. Y después yo lo estaré compartiendo en Discord y en otras comunidades under promotions. Y no sé si a ustedes les interesa que juegue Genshin. Pero tendré que configurar mi tableta para usar el beta de Twitch. Y poder jugar. Yo no soy... I'm not a gamer. I'm once a gamer in RPG. Pero no soy un gamer. Pero si quieres ver, quieres verme sufriendo jugando juego, pues, let me know. Maybe I can include that in the program.
Pero tengo un par de cosas, como par de cosas que quiero hacer. Pero cuesta con organizarme de hacer. Bueno, voy a usar los Copics. Pero voy a usar cierta área porque she's really pale. Hay algo que Prisma había dicho, yo lo había mencionado la otra vez, pero él había dicho de que me usa papel de acuarela para usar los copies. Y te digo una cosa, works really well. Yo estaba como que, wow. Este no es color de ella, este. Aunque la referencia la pusieron más pinkish, pero anyway. It's just a reference. You can use reference, but try to not rely too much on it unless you're learning. If you're learning to draw and you want to, like, use a certain style to learn, you can rely completely on the reference, but no copying or tracing it, just draw and make it your own. Y sobre todo practice. En la cámara no se ven bien pálida, but she's not pale. Let me find one of those alcohol markers que no uso. En una eternidad. Este no. A ver si lo veo. There it is. Aunque fíjate, yo podría usar este, pero I don't know, it might work because it's more grayish. Ah, maybe. Sí. No, it's more grayish. But I will use it for maybe over here. Maybe over there. No mucho porque this color that I'm using tends to be grayish. I might not like it. I was looking for something more pinkish. Pero yo creo que tengo uno por ahí. That's it. Let me check if this is the one. Everything I have for you, Hosanna. All right. I think I got it. Ahora voy para. Yo no voy a usar tanto en negro. Bueno, mostly it's black, but I'm going to stop. Ay, Dios. Anyway, I'm going to use black and mostly on her clothes and hair, but no tanto porque estoy pensando hacer otra capa de color como un purple
maybe a pink something on top of it. And maybe create some dimension, because aunque también tiene azul, yo puedo usar un poco de azul desde ahora. Pero let me check. Estoy mirando el chat a ver si alguien más me visitó, me escribió. No tengo activo los sound orders y nada, so me voy a enterar quién me siguió, quién no, whatever, después de stream. Because this girl needs to configure a lot of things. Some orange. No es tan orange, pero yo puedo añadir un poco de marrón. Maybe a little bit of purple. Poquito aquí. Más bien in the clothing. Este va a ser de la pintura que más rápido voy a terminar. Porque por el tamaño. Pero estoy a... You can see there's a lot of mess going on with this, but wait until I delete the colors. I'm going to be very careful with this, because I could have the risk to spill and miss the colors or ruin the light parts of the drawing and the skin and stuff. But I'm going to start to dilute the edges of her hair and have carefully to touch other sections. A mí se me olvidó decir esto, but let me tell in English first. If you're scared of ruining your paintings, you can get this thing. It calls liquid fresque, and this liquid works like a glue. You can apply with a stick or a old brush. Esto es un líquido, un fresque líquido, y lo puedes usar sea con un palito, una pintura, un pincel viejo, because if you use your new paintbrush on this, you're going to ruin it. It's gonna be a mess. You're going to ruin your paintbrushes with this. I have one paintbrush with this. That's Déjame sacar, de poner esto para el lado. It will end up very sticky and will ruin all the bristles. So, va a dañar todos los pelitos de pincel. Pero, por eso lo tengo, porque este pincel es bien viejo. Sorry, es bien viejo. Solo uso. Esto es lo que se usa más bien es para ponerlo en área donde tú quieres que no se pinte. Mostly if you have spaces or you don't want to be used to paint, or mostly white spaces or some areas you want to leave it white as possible, dejar cierta área lo más blanca posible, que eso normalmente se usa para eso, pues entonces lo puedes usar. Claro, con la experiencia tú, y si tienes control sobre pincel como estoy haciendo ahora, que no estoy usando el liquid fresque, so, que estoy haciendo bien cuidadosamente, pintando cuando estoy en áreas donde
necesito dejarla intacta, pues yo tomo mi tiempo y las delineo. Pero eso con la práctica. Pero el que va empezando, pues puede usar ese líquido. Yeah. And you have, I'm not using that liquid right now because with the practice, you can have a little control. If you have control over your paintings, you can go over slowly and try to not get so close to certain areas. That's why I'm using a small brush. But if you're a beginner and you don't know that type of control or you're not practiced yet, I would recommend using this liquid fresca instead. One more thing. Don't get too much on that liquid, because sometimes it's a try and error. Because sometimes you might ruin the paper. Me ha pasado. So I would recommend for this matter use a very small quantity and try to not rub it on the paper, otherwise it will stick permanently on the paper, and when you want to get rid of it when I laser, it may break the paper, and it happened many times, so you have to be very, very careful. And try to not leave it for more than 24 hours either, because it will stick permanently. Sometimes it happens, but sometimes didn't. But there, one of my recent paintings of watercolor I share on Instagram, that painting I started in November and I finished it earlier in January, and there's some parts that I applied that liquid, it was a miracle, and then ripped the paper. So I was like, oof, that was a close one, but I'm never going to do that again. So that's why when the painting that I did at the beginning, when I come back on Twitch, I was doing a watercolor painting. I didn't finish it yet, but I think that day, once that everything's dry, I get rid of that liquid, that dry liquid, because when it dries like a sticky, gummy consistency. Just like a goo, like a rubber rubbish consistency. So take the panda that is dry, and then I took it off. It's 9:37, I have a couple minutes left, I think. Like, I suppose. I'm not going to have the chance to finish it all. So, and I put so much water, I got to be careful when I'm going to distribute it. So, I'm going to spend the rest of the time in Nezuko, because let me finish this. Maybe if I decide to finish her before 10, because now that I put a lot of water in this area, I got to wait a little bit for that to dry. So let me cover this.
I'm sorry, I'm concentrating. Pero como decía, estaba diciendo en español. Bueno, I already told in English, pero estaba diciendo ahorita en inglés que este líquido que enseñé ahorita, que no se puede dejar mucho tiempo en el papel porque lo termina ya rompiéndose. Pero tenía había una pintura que terminé en enero y lo había empezado en noviembre. Y tenía cierta área que tengo que dejarla en blanco para añadir un color sólido en esa área. Le puse ese líquido y lo dejé así. Y estuvo así 2 meses. Y yo, uff, cuando volví a chequear, es como que de milagro no se rompió. Pero trato de no dejarle mucho tiempo con eso puesto, pues, tiene, cuando se seca, tiene una consistencia de goma. Pero si tú le pones un montón y lo dejas mucho tiempo, puede ser que se quede muy pegado al papel y que se rompa una vez que lo remueve. So, ya está ready. Yo voy a adelantar en lo que se seca el pelo. Estoy mirando más o menos. Voy a retocar esto otra vez y voy a sacar estos marcadores. These markers save a lot of time. Y esto es lo que voy a usar para el resto de las pinturas. Para que llegara una hora. I was doing some patron rewards for the Korean painters. Estoy haciendo Anesuko. But I'm doing also Sunday from Naruto. It's already dry, so I can put more colors. Kakashi from Naruto as well. That's for another patron. And Crea for Resident Evil. It's already dry. So, but I'm gonna stick on Nezuko because it's gonna be more quicker to finish the rest of them. So, and I have 19 minutes to finish the stream. So, these areas are already dry. So, I'm going to color the kimono. And this, this is a watercolor marker. You can find any craft store or online. But this is a game changer because right now, because I want to save time and I have a couple paintings to do, instead of using the watercolor from a tube or a half pan, I can use a marker. I can dilute a little bit, just like the color pencils that I showed before. Just a little bit. No se necesita mucho. And you can use a little bit of water so they can blend those two together and let it dry. But sometimes, in her case, let me take those color pencils away. Thank you for your service. Let me put. I was about to do a reel of a TikTok about my collection of Tombow because I have a limited collection of alcohol markers, but I have a huge collection of Tombow. No sponsor, no affiliated, I just love them. Because for the fact that it can behave as watercolor, and also you can color it as it is, or also use the. It has two points. One of them is a brush. Let me model. One is a brush pen. The other one is a bullet. Oh, I have a bot. Great, nice. I have to model it this. I have to figure out how to get rid of those.
thank you for not thank you. So I had to do the moderation of the links, all the Moscats and links. I had to figure it out that. But yep, right now, of course, it's not the color or the pattern of her kimono. That's the closest one to. But we'll do another color overlay, this one. But there's some cases, if I don't want to dilute, I could color it. And ta-da! And also, I had to move this here and there. I'm sorry, I just crashed it. For details and stuff, that this is the same dynamic I'm going to do with the rest of the watercolor paintings. And I'm going to use this watercolor markers on almost everything, and I'm waiting for the part of her hair to dry so I can add more color. Let me use I gotta use a pastel green and try to blend a little bit with the darker color that I just add. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Estoy casi por terminar, lo que me queda son como par de, como 13, 12 minutos, pero lo estoy aprovechando en terminar a Nezuko. Pero yo estaba desde las 7:40, 7:50. Voy a continuar después con Sunei de Naruto, Kakashi de also Naruto y Greer de Resident Evil. Estos son recompensas para los Patreons que tengo activos. Se me unieron dos más en estos días, en esta semana. Pero de igual a una recompensa para el mes de marzo. Estos son para febrero. Eso es algo especial que le hago para por el apoyo. So, dame. Mi mouse fue de Lurk. Pero voy a compartir mi Patreon para que tenga. Ah, espérate. Le escribí mal. Ahora, muchas gracias. Apenas vi tu canal compartido. No te preocupes, no te preocupes. Voy a hacer otro stream hoy mismo a las 3 de la tarde. Estaré de 3 a 5, pero voy a mostrar lo que yo he hecho hasta ahora. Y luego voy a pintar la Linkin Zelda porque fue la pareja que más votó los seguidores y la comunidad de Discord. So, y también compartí en la misma encuesta en otras comunidades y la mayoría votó por Linkin Zelda. Quedaron en segundo lugar Naruto y Hinata. Pero la diferencia entre ellos dos fue por 3 votos. Pero ganaron Linkin Zelda, solo voy a estar pintando a las 3 de la tarde. Pero voy a terminar Nezuko ahora mismo. Y yo estaba explicando el inglés, pero estaba mostrando que tenía estos marcadores de acuarela. La marca Stambau. Y estos marcadores ahorran mucho el tiempo. Y va a ver por qué, porque ahora mismo ya terminé con el kimono. No, lo va a necesitar este color.
Esto se va para la gaveta y voy a sacar un par de colores aquí porque voy a dibujar el pelo. Y van a ver por qué les digo que ahorro un montón en tiempo. Y es por la razón de que estos marcadores pues tienen dos puntas, tienen punta bude y también brocha. Y con eso me falta el rojo. Y con eso pues tú puedes pintar como si fuera marcador normalmente, pero también puedes diluirlo como acuarela. Ahora mismo voy a pintar parte del ojo y le voy a demostrar más o menos cómo lo diluyo. Ah, gracias Rayo por banear ese bot. Eso es un spamming y como no tengo el chat conmigo. Gracias un montón. Se le agradece, de verdad. Bueno, yo prefiero... Bueno, yo voy con las dos. Yo trato de... Más bien inglés. Por el simple hecho de que... Quiero mantenerme practicándolo porque... esto de ser bilingüe no es fácil. Yo hablo inglés cuando estoy de trabajo. Y cuando llego a casa toca hablar full español. Y últimamente... estoy con una mezcla de español e inglés, incluyendo en la casa. Entonces, normalmente en la mañana, como la mayoría de lo que quiero alcanzar a diferentes personas, no tan solo de Latinoamérica, sino también de Europa, pues estoy viendo por la mañana y estoy tratando de hablar más inglés. Pero hoy es el día que me dividí. Pero en el stream de la tarde voy a hablar más español. Pero si continúo con estos streams de mañanero, pues trataré de hablar más inglés. Claro, con una posibilidad de que voy a estar traduciendo. Yo sin que si tengo un seguidor de habla hispana que esté viendo temprano en la mañana, pues así. De hablar español después de hablar mucho inglés. Chaveo. Pero sí. Casi todo lo que yo hago en las redes sociales hablo inglés. Por eso mismo. Porque quiero mejorar el speech. Y aún en mi trabajo, aunque tenga un compañero de trabajo, un manager latino, yo le digo, talk me in English, porque quiero aprender. Si no es así, es como tú todavía estás en la zona cómoda de estar hablando el español cuando te encuentras con alguien hablando español y qué sé yo. Claro, hay gente que sí necesita ayuda y lo que habla es... y hay cosas que no entiendo, yo rápido digo, mira, dímelo en español. Pero mayormente porque, sí, y a veces se me interpreta porque no entiendo lo que dicen y es porque donde trabajo hay mucho ruido. Entonces la persona cree que yo hablo español, yo, no, it's not because of the language, it's because I can hear you for the noise. Más la mascarilla puesta. It's more difficult also, pero me va bien, me gusta más estar en un ambiente de trabajo que todos hablen inglés, so I can keep learning, so I can keep practicing. Oh yeah, I'm learning English from very little my age, but not until you living in a country where everybody speaks English. And there's a lot of jerga y dialecto, because the English that teaches in Angua, in my homeland, I'm from Puerto Rico, by the way. Soy de Puerto Rico. Allá se enseña inglés because of the territorial situation with United States.
and we had this base of English, but the English that they taught us at school is mostly reading and writing and not speaking. If you don't pay attention to that base, at least in reading and writing, when you come to the new country, it's kind of, you have this, tiene ese choque, because there's a lot of words that you can understand, and there are some people from many cultures and backgrounds that the way, and for countries and everything else, that the way to say certain words in English, you can't understand it because of the way they say it. It's a mess. Y me costó bastante tiempo acostumbrarme. A lot of time. Pero ya llevo 3 años acá en Estados Unidos. So, ya me acostumbré bastante y el trabajo que tengo ahora casi todo habla inglés. Solamente recientemente me he contado con un par de compañeros latinos, because they're not as for a bit they are talking Spanish or qué sé yo, maybe my face, I don't know, or maybe because of or all the pins that I have in my lanyard, I don't know, para dejar el español y todo eso, para ayudarle, qué sé yo, si ellos no entienden algo relacionado con el trabajo, se lo explico fácil. My supervisor is American and everything's in English, and I can understand very well, so yeah, I try all my best to keep learning. The same things happen to my parents as well, especially my mom recently, thanks to her job, she understands them more better than me. So thank you. So I have 4 minutes left to end this stream. I think I like it, this color blending, because I know that her kimono, the outer kimono, is black, but I don't want to do it black. Like, but I like the way, because I'm looking the reference that she had. Of course, the reference is digital. But the way that, I don't know, something it has that I like this blend. So, I think I'm going to make the same thing on the hair, but a slightly different, because I don't want the hair and the kimono. I think I'm going to put more black on this side of her hair then. So I'm going, you can see that I'm talking everything else, but I was working on using these brushes, and it's a game changer. It's I have to be careful because I almost ruined their face. So on this part, I'm not going to, maybe I should dilute this a little bit, but not too much. I'm going to add a little bit of dark over here. I gotta be careful. What are you going to make to the dry after you finish it? Oh, after that, I'm going to let it dry. And then I proceed to the other paintings that I have in waiting. Let me use brown for this, just a little bit. But after that, I'm going to take a break to do some chores and see if mom is okay, if my sister's okay, if there's something that I'm going to help them, some chores, and get ready for the stream of the afternoon. I'm going to add a little bit of red. Nothing. I feel like it.
Like, I don't want to make this hair completely black. I just want to add a little bit of dimension. Like I said before, you can use the reference as a guide, but try to not rely on it too much. On this part, I got to dilute a little bit. Estoy tratando de avanzar. Ya son, va a ser las 10 ya. But let me dilute this part and call this a morning. Okay. This part has to be more careful. Porque metí agua como loco y se me descarriló un poco, pero I tried to gain. I was get a nankin with you so you can reduce the amount of water and blend. And then when you run out, you can use a little bit. My cup of water is not too stained because I only use a little bit. If I use the other watercolors, the half pens and the full pens and whatever, I will use like 2 cups of water. One for remove the color and another one for clean, and you want to use a different color. Pero yo creo que ya voy a diluir el otro lado. Ya son las 10. It's already 10. I have to finish this up. If I stay more time, I'm going to se me atrasa todo. Pero nada, no voy a dejar de así. Deja que se seque un poco y después I will add more details. But yeah, this is how I'm doing so far. Thank you. Guess if Cancel raffle. What you doing? Yay. Alright. Let me see if there's a channel to rate. La vez que está online aquí. We have my Miyuki. She's an artist for Germany. She mostly talks English. And she can... She do watercolor. Also, there's Kimchi too. I forgot which country she is, but she talks Spanish and she draws very beautiful as well. Or you can watch Gaming with Dan B. So, ¿quiere ir con Dan B? Dambi has 3, so we can go there, and I'm going to be in lurk watching him playing some games. Porque voy a recoger y voy a hacer cosas. So let's go with Dambi. So vamos a start right over there. Está jugando un juego ahí. Pero vamos a dar el apoyo. So I'm gonna start the raid. So thank you so much for watching. Gracias por darse la cita. Y nos vemos a las 3. See you guys at 3. When painting Link and Zelda. So, bye. See you guys later. Va a dibujar. Alright. Can't wait for your drawing. So, bye. Let's go.